Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a la nueva aventura que empezamos hoy. Hoy empezamos Tacoma. Tacoma es lo nuevo, es el nuevo juego de la gente de Fulbright, que son los que hicieron Gone Home, que es un juego que yo creo que en el canal no sé qué tengo. No sé si al final puede compartir algo con vosotros o no. De partidas estoy casi convencido que no, porque creo que de aquella no hacía, pero de intro y demás no estoy ni seguro. En fin, fue un juego de indie de hace ya un tiempo, que a mí me gustó mucho, porque ya sabéis que a mí el tema de exploración y demás me gusta bastante, y aquel juego, si recordáis, o a lo mejor os suena si os digo más o menos de qué va, que era la chica aquella que volvía a su casa y se encontraba la casa en principio vacía, una casa muy grande, vacía, y tenía que ir explorando por la casa, viendo pues notas o por recortes, libros, un poco de todo, explorando toda la casa para descubrir qué ha pasado, ¿no? ¿Dónde está la gente? O sea, ¿dónde está su familia y qué ha pasado y demás? Bueno, pues fue un juego indie que a mí me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho, mucho. Y cuando supe que estaban haciendo uno nuevo, Tacoma, hace ya también bastante tiempo, pues bueno, me interesó, lógicamente lo apuntamos en la lista de quiero jugar algún día. Y aquí estamos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, con Tacoma no he visto mucho, vi algún tráiler y poquísimo más, porque lo he dicho, porque sabía que lo iba a jugar. Sí que es verdad que Tacoma es otro rollo, es más o menos la misma idea, pero otro rollo, ¿no? Es en una estación espacial y parece que vamos a tener que ir inspeccionando, explorándola también, para ver qué ha pasado, o supongo, ¿no? Parece que no sé si habrá pasado algo muy muy malo y tenemos que saber cómo se llegó a ese punto, o simplemente explorar porque no hay nadie en la estación y a ver qué pasó con la tripulación. No tengo ni idea, ahora lo veremos. Pero que he visto en su día, vi en el tráiler, la estética no creáis que me convenció del todo, porque parece que como ves como unas situaciones, ¿no?, de la estación, pasadas, supongo, en una especie de formato holográfico, sin mucho detalle gráfico, que yo recuerde del tráiler, que ya os digo que puedo estar equivocado, y que no me llamaba mucho la atención. Pero aún así, vamos, viniendo de la gente que viene, yo confío en el juego, quiero decir, vengo con muchas ganas. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Lo de siempre, esto, ¿para qué le vas a dar vueltas? Me gusta la idea, no me gusta, vi no sé qué que no me gustó, ¿para qué? Lo tienes delante, iniciar partida nueva y listo. Así que nada, gente, mil millones de gracias porque estéis por ahí, y nos vamos, venga, vámonos al espacio. A ver de qué va este Tacoma. Y Gone Home, si no lo jugasteis en su día, darle caña, que a mí me parece, si os va el tema de exploración y demás, y de que os vayan contando una historia y narrativo y demás, es un buen juego, muy buen juego. Que por cierto ahora mismo debe estar baratísimo, la verdad. Bueno, al lío. Estación espacial, ¿dónde empezamos? Vale, no, al lío no. Al lío no, porque mi ordenador, el pobre, va a pedales. Pues vemos la luna pasar. All right, Minnie. Ready to start docking sequence? Okay. Engaging retro thrusters now. Vale, creo que sí, que llegamos de nuevas a la estación espacial, ok. Lunar transfer station Tacoma. Commercial cargo transit facility. Crew evacuated. Station AI. Offline. Air supply? Breathable air on Tacoma for a crew of one should be more than sufficient. Docking now. La tripulación ha sido evacuada, ¿no? Ha dicho. Vale. Y Tacoma es el nombre de la estación, que tenía la duda de que era Tacoma, porque era el nombre. Voy a girar y ponerme en posición. Me mola la vocecilla de Mini, tío. Nuestra IA. Vale, o sea que venimos ahí con la tierra a la vista. Venimos para saber por qué tuvo que ser evacuada la estación, o en plan, pues no sé, investigar a ver qué sucedió. Con curiosidad, tío. Y nos llamamos Annie, ¿no? Vale, volvemos a ser una prota en el, igual que en Gone Home. Una chica. Amy, perdón, he dicho Annie y creo que es Amy, ¿no? El nombre, ¿eh? Amy. Es como tenemos ahí como nuestro diario de trabajo de esta misión. ¿Paneles de madera o cajas de madera? ¿En serio? Mantén el ratón derecho para mirar más de cerca. Vale.
29 de febrero de 2000, creo que es 2088 el año. Ok. Supongo que venimos solas. Jolín, tenemos esto un pelín demasiado parcheado para mi gusto, ¿no? Instala el network aquí. ¿Qué es ese sonido, tío? Proteínas. ¿Qué narices tenemos en esta caja? Hardware. O sea, instalación del hardware verificada. 29 de febrero del 88. La simulación corriendo. SimRAM, ¿no? Y verificado por H. Vale, darme un segundo, gente, que quiero probar una cosa en las opciones. Perdonadme un segundo. Vale, gente, listo, ya está. He estado trasteando un momento las opciones, porque es que no sé, no sabía si las opciones hay, había opción de que estos textos como escritos en la pared, dibujados, te los saltara también con un subtítulos. Vale, bueno, depósito de agua. Y lo dicho, estábamos mirando, que no tengo ni idea qué narices hay. Bueno, que está todo como muy parcheado. La verdad, demasiado para mi gusto. Y que no tengo ni idea de qué narices hay aquí. Pero bueno, vale. Se oye como una respiración. En fin, al lío. A ver cuál es la razón por la que venimos aquí. Hablamos cuando vuelve. Como pasaba en Gone Home, el doblaje creo que va a estar muy bien, ¿eh? Las voces... En Gone Home las voces, no muchas, pero algunas que había, y la de la prota y tal, eran muy buenas, y aquí creo que la idea va a ser muy muy parecida. Vale, pues vamos. Dice que, bueno, cuando regresemos y demás, sigo sin saber muy bien a qué venimos. ¿Venimos a recoger algo? Dice que no quiere que nadie la escanee. No sé. Y con una nave tan hecha, tan parcheada, ¿será oficial lo que venimos a hacer aquí? O no sé. Vale, y esto es... Recoger el AR... El Earthware. ¿Qué se supone que es esto? ¡Ah! Esto creo que es lo que nos va a permitir ver... Nodo izquierdo y nodo derecho. Lo que nos va a permitir ver lo que yo os decía, ¿no? Como lo de la investigación... Le damos la bienvenida a bordo... I have recorded this message to welcome you, guests, aboard. Before I can set up your station profile, you must register your body positional data with Tacoma's AR tracking systems. Please place your hand on the AR figure's palm. Vale. Esto, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, lo vemos, lógicamente, porque nos hemos puesto estos dos nodos, y creo que eso es lo que nos va a permitir ver qué pasó en la estación, ¿no? Con la gente que estaba en la estación. Como ver sus grabaciones holográficas, por así decir. Administración de hardware en pausa. Todos los contrastistas activos están equipados con nodos de hardware. Eso, toda la gente que entraba en la estación tenía que ponerse eso. Entonces todos los movimientos, conversaciones y demás quedaba registrado, ¿no? Transmite información audiovisual, joder, perdón. Crítica directamente a su corteza sensorial. Coloque su Venturis hardware en la interfaz de la instalación. Vale, le damos la bienvenida. Escucha atentamente las instrucciones de Odín. Al entrar en esta instalación de Venturis, da su consentimiento para lo siguiente. Letra pequeña, muy pequeña. Esta instalación utiliza seguimiento posicional del cuerpo de realidad aumentada para una multitud de funciones críticas. Venturis Technologies y sus filiales podrían retener los datos posicionales del cuerpo del visitante, así como los datos de sonido y visuales para garantizar el nivel más alto de seguridad y servicio. Al acceder a esta instalación, renuncia a todos los derechos sobre cualquier información recopilada por el sistema de realidad aumentada y descarga a Venturis de cualquier responsabilidad futura por su retención o uso a perpetuidad. Ok, empecemos. Da mal rollito la forma que tiene Odín, ¿eh? No sé yo, no me convence. Venturis está aquí, estés donde estés. Vale, es un poco inquietante, ¿no? La frase de Venturis está aquí, estés donde estés.
Confirmación del acuerdo al firmar aquí. Amy Ferrier. Thank you. Welcome aboard. Bueno, quedamos el consentimiento para que estos datos. Please remember that all activity on this facility is monitored by AR recording. All activity records become sole property of the Venturus Corporation. Any questions about privacy or personal privacy are one certain. Ostras, ¿está fallando? Vale, ya para empezar, esto parece aviso de datos de la estación Tacoma, pérdida masiva de datos. Entrando en modo de recuperación de datos. Vale, en principio puede ser que vengamos a esto, a recoger los datos. Que no sé qué decir, que la estación parece bastante más enorme de lo que yo pensaba en un primer momento. Que tengo la sensibilidad quizá un poco demasiado bestia. No tengo derecho para examinar lo que tengo en la mano. Manta de calor desechable. Manta de calor desechable. Hasta 6 horas de calor. ¿T para qué? T para activar o desactivar el texto superpuesto. Ah, amigo. Vale, vale. Ok. Pues sí, supongo. Esto es lo mismo que con Home, ¿no? Te va a dejar trastear con todo. Trastear con todos los objetos. Lo que pasa es que ahora, pues por ejemplo, en eso, un rollo sin gravedad. Quiero saber qué es esto. Calor de emergencia. Bueno, está claro que lo de la evacuación, aparte de porque Odín ha empezado a fallar, que eso sabe Dios cuánto tiempo lleva evacuada la estación, parece que teniendo esto aquí, algo pasó, ¿no? Eso solo se usa en casos de emergencia, o sea que... Vale, ingeniería está cerrado. ¿Y aquí qué tenemos? Bolsa para mareos. Vale, ingeniería... ¿En serio? ¿Alguien ha puesto cartelitos escritos a mano? Vale, este es el camino a Tacoma. Trae a tus amigos. ¿Trae a tus amigos o no? Vale, sí que te lo pone, ¿no? Por aquí a la cúpula de Tacoma. Vale, bueno, a lo mejor lo pusieron los antiguos trabajadores en plan... Bueno. No sé. Divertimento. Acceso denegado. Los parámetros de la misión de usuario no requieren acceso a esta sección. Vale. Me irá abriendo secciones de la estación a medida que vayamos avanzando, supongo. ¿Y tú qué eres? ¿Un robotejo de qué? Recoge el dron de saneamiento. Vale, eres como una aspiradora espacial con cara de simpático, ¿no? A ver. Un segundo, perdón. ¿Dron de qué? Dron de filtrado de aire automático. Número de serie, bla, bla, bla. Romeo. Vale, te dejo ahí a tu bola. Perdón. ¿Sigues a tu bola tranquilamente? Vale. Y está todo en inglés, en español, y lo otro es, no sé, árabe y chino. ¿Puede ser? Árabe y chino, japonés. Equipo naranja. Línea triple. Equipo azul. Equipo azul 32. Ah, vale, que es como un... Vale, no me había fijado. Claro, línea triple es como una cancha de baloncesto. Vale, vale, ok. Biomedicina, acceso denegado. Vale, sí, es como una cancha de baloncesto, ok. ¿T? Pulsa tabulador para activar o desactivar tu escritorio REA. ¡Ostras! Vale, T supongo que es nuevos mensajes, ¿ok? A ver. Vale, nosotros nos llamamos Amidjoti Ferrier, vale. Amy para los amigos. Nacimos el 3 del 5 del 59. Fecha de emisión de la licencia en el 87, el año pasado. ¿No? Estábamos en el 88, creo. Certificado de sistemas de datos IV más microgravedad clase C, especialista de comunicaciones de inteligencia artificial. Somos californio-americana. De California de toda la vida, vamos. Pasa que creo que ya a lo mejor ya no existen los Estados Unidos como tal, y por eso tiene la bandera de la República de California. Huella dactilar. Vale, o sea que parece que sí que venimos aquí legalmente a trabajar, ¿no? Vale, y esto, no sé qué son. Subcontratista, cerrar. Vale, ¿esto qué es? ¿Que llega un mensaje nuevo o qué es esto? Vale, de Ventures Technology. La verdad es que me mola cómo está hecho la interfaz, tío, esta.
Subcontratista Ferrier, acceso a la red de RA Tacoma realizado correctamente. Acuda al módulo de personal para comenzar el proceso de transferencia de inteligencia artificial. Su progreso será supervisado. Enlace de contratistas de Venturi, bla, bla, bla. Subcontratista Ferrier, hemos transmitido los códigos de acoplamiento de Tacoma a su mini. Proceda a la instalación sin demora. Vale, pues sí que parece que trabajamos para Venturis. Ok. Es que no entiendo muy bien el comentario que le dijo a Mini, ¿no? De. Al llegar, de que no dejes que nadie nos escanee o algo así. No sé, sonaba un poco extraño. Vale, pues. Vamos a currar. Bastante magnífico, Odín. 5 estrellas. Como ningún sitio en la Tierra, o nada. Ah, no, nada. Bueno, sí, nada como en la Tierra. Personal, aquí es donde tenemos que ir. Y ahí al fondo, observación. Vale, vamos a personal. Claro, parece que las estas de Venturis nos han dado. Nos van dando acceso, ¿no? Nos ha dado acceso a la estación y nos ha dado acceso a venir a donde teníamos que venir, que es a personal. Para recoger datos, supongo. Cinturón Ventiles, bungalows vacacionales opcional. Orbitales, opcionales. Escapada perfecta, un poquito de publicidad. Qué chulo, tío. Pero el registro ya abierto. O sea, la idea es que parte de la estación espacial se promocionaba como un lugar de vacaciones. ¡Cómo mola! Claro, es que imaginaos el paseo que nos estamos pegando. Esto es enorme, tío, esta estación. Por favor, juego. Bueno, juego. El juego no tiene la culpa. Ordenador, no te estropees. Entrando en el módulo de personal. Muy chulo, tío. Está, no sé. Está muy bien hecho. Esta gente tiene detalles. Vale, acceso al centro de la estación. Solicitud de remolque de gravedad. El eje está actualmente desocupado. Iniciar transferencia por si queremos volver. Aquí un cartelito de cómo hay que viajar. Y vale, vamos a ver el nuevo mensaje que tenemos. La compañía ha inhabilitado remotamente la capacidad de la inteligencia artificial de la estación para manejar directamente las operaciones en Tacoma o contactar con usted a través de la red RA de la estación. Cualquier intento de comunicación con la IA está estrictamente prohibido. No quieren que... Por eso se cortó... Nos dio errores cuando llegamos Odín. No quieren que contactemos con Odín. Supongo que porque a lo mejor es lo que ha fallado en la estación. No lo sé. ¿Cómo mola, tío? Vale, ok. Atención, subcontratista Ferrer, acceso de datos aquí. Acopla el dispositivo de transferencia de datos. Ah, vale, mi... Claro. Mi libro de trabajo de aquí es como un dispositivo que va a ir recuperando todos los datos de la nave, ¿no? Carga la nave acoplada. Personal. Biomedicina pendiente. Ingeniería pendiente. Mensaje entrante. Vale, podemos enviarles... Uy, perdón, tenía que haberlo leído antes. La primera parte de la red de inteligencia artificial va a tardar un poco en subirse. No es una transferencia de un solo archivo. ¿Puedo leer lo anterior? Vale. Vale, podemos enviarte mensajes seguros a través de esta interfaz, pero es una conexión unidireccional. Estaremos supervisando la situación desde aquí. Vale, o sea que la gente de Venturis está en contacto con nosotros. Parece que todo el rato esquivando la inteligencia artificial de la estación, como si hubiese pasado algo extraño con ella. Vale. Ok. O sea que por ahora esto lo dejo ahí haciendo lo suyo. Y en principio debería irme, creo, a operaciones. Fiesta del día de la adolescencia por aquí. Parecen curiosos, tío, los cartelitos estos a mano. No sé. Supongo esto va a ir descargando cosas. Yo, mientras, voy a lo mío. Voy a cotillear. Puedo ir a operaciones. Mucho silencio, ¿no, tío? Perdido, anillo de boda, banda de oro, grabada con RW más NK en su interior. Creo que no he perdido, que lo he perdido, perdón, en algún lugar de ingeniería. Si alguien lo encuentra, por favor, decídmelo, Bert.
Claro, a saber cuánta gente estaba aquí, no lo sé. ¿Cuánta gente trabajaba aquí? Los iremos conociendo, ¿eh? No tengo duda. Ninguna de que vamos a ir conociendo un poquito de todos. Vale. Un folleto. Panfleto del sindicato. Somos trabajadores orbitales de 2087. Una victoria para los trabajadores. El fin de la ley de seguridad de los trabajadores orbitales. La ley de seguridad de los trabajadores orbitales. Bueno. La voz del trabajo orbital. Supongo que... sí, sí, lo diré. Que da igual el año que sea, ¿no? Tema de huelgas y tema de trabajadores y patrones. Lo seguirá viendo siempre. Vale. Ingeniera médica. Ingeniera médica. Roberta Williams. ¿En serio? Roberta Williams me recuerda a la creadora de aventuras gráficas. Médico. Seir no sé qué. Cliff. 2, 4, 6 personas. Especialista de operaciones. No sé qué de la estación. EV St. James. Especialista. No sé qué. Natalie Kurosenko. Y botánico. Vale, parece que había un poco de todo. Y parece que estos errores también en los nombres y demás es lo que os digo, ¿no? Parece que el sistema de la estación falla. Vale, cuartos personales, el gimnasio, cargamento. Datos de registro recuperables encontrados, capturado hace 4 días. Espacio para recuperar. Vale, esto es lo que os digo. A medida que vayamos descubriendo zonas, podemos ir revisionando sucesos que pasaron en su día. Me imagino que todo tendrá un orden, pero claro, yo he decidido empezar por aquí. No sé, a ver si nos vamos haciendo la idea más o menos de lo que ha pasado. Pulsa espacio. Vale, antes de pulsar espacio, creo que quiero mirar un momento el entorno, antes de ver la escena. Una de estas cosas. Ni idea de qué son estas cosas, pero bueno. Parece que aquí es donde lleva... Debe ser como el muelle de carga esto, ¿no? Parecen... Confeti para una fiesta... Materiales para la fiesta estándar, ¿no? Decían que habían... Sí, que estaban preparando una fiesta de... La fiesta de la obsolescencia. Arroz de grano... Y lo dicho, esto parece como el muelle de carga, ¿no? Donde llegar los cargamentos y demás. Datos de registro, por favor. Thanks for offering to help. Oh yeah, no problem. I mean, you know how much I love completely mindless busy work. Kid, don't start. We don't even know if we're getting renewed yet. We're getting renewed. Okay, so if you're so sure, maybe we should just do our jobs then? So we'll get renewed again next year? God, next year? Nah, I'm gonna quit. Stop. What? They don't even give me access to the system I'm supposed to be maintaining. I mean, are you kidding me? Huh? Do you really need direct access to Odin? It's the principle of the thing. I mean, what if they were like, hey, Bert, your job's a mechanical engineer, but, you know, don't touch anything under the hood. Well, I'd still be pulling a paycheck, for one thing. Come on, you're a good engineer. You're totally gonna waste up here. Well, didn't you say Evie was gonna talk to corporate about giving you more access? Yeah, but it never went anywhere. Hey, well, that's a good point, actually. What? Evie, can you get back to cargo? On my way. What are you doing? Yeah, this will work. Matt! What is it? Hey, remember when we talked about how I needed access to Odin's direct interface? Uh-huh. So how about this? Tell VT if they don't grant access to Odin, they're gonna have to find themselves a new network specialist. Oh my god. Matt, you're not even renewed yet. You don't have access to Odin? No. There's a whole part of the networking module I can't even get into. People, everything on this station is VT's property. We're subcontractors. They get to decide what exactly we do and don't have access to. It's in all our paperwork. So if you want to quit, then just quit, but don't make me your go-between. I mean, it is fair. How is she meant to do her job? Clive. Then again, rules are rules. Nat, I'll think about it. But for now... How about you just get the rest of this job done while you still have it? Aye, aye, Captain. Vale. Bueno, ya habéis visto cómo va la mecánica. No me lo esperaba. Ya es lo que os decía. Estéticamente, cuando vi esto,
no me llamó nada, pero tiene su punto. Creo que me va a molar. Vale, nosotros abrimos una situación y podemos seguir interactuar con cada uno de ellos. Y supongo que en la línea que tenemos abajo te pone cuándo fue, hace 4 días que sucedió esto, que ya vemos que hay, pues bueno, la especialista de Rey, Natalie, de Red, parece que no tiene acceso completo a la estación, lo estaba pidiendo, ya sabemos quién manda o quién es la que está al mando aquí. Especialista de operaciones, y me quedaba Roberta Williams, que sí que se llama Roberta, ¿sí? Como la de las aventuras gráficas, ingeniera médica, vale. Parece que están haciendo sus trabajos y parece, supongo que las interrogaciones que veis en la línea de abajo son momentos en los que podemos descubrir algo, conseguir más información, ¿no? Pero bueno, ya empieza el tema con conociendo un poco personajes y viendo alguna queja y estas cosas. Vale, entonces si le doy a la Q, supongo que rebobinamos. Si le doy el espacio, pauso. Vale, lo que quiero hacer es rebobinar. Vamos a rebobinar al máximo. Vale, van saliendo varias cosas. Quiero decir, por ejemplo, esos iconillos verdes, que en lo que no son interrogaciones, ¿qué quieren decir, tío? No termino de verlo claro, pero vale. Y bueno, decidí quedarme con estas. Luego pues habrá que ir con St. James a ver qué pasa. Pero vale, ahora lo que voy a hacer es volver a poner la escena, pero intentando interactuar con cosas, ¿vale? Al mismo tiempo que estamos. Thanks for offering to help. Oh yeah, no problem. I mean, you know how much I love completely mindless busy work. Vale, se para. Me he puesto a leer su si lo diré, su propio, como el que tenemos nosotros, pero el suyo, y parece que se para todo y podemos pararnos a ver qué pone aquí. Capturado hace 4 días. Roberta Williams, ingeniera mecánica. Lista de inventario anual manual. Cubierta de válvula de filtración de aire. Cubierta de válvula. Aislamiento general del tanque de combustible. Vale, parece material simple y llanamente. Material de la... Vale, y esto todavía... Ah, lo puedo ir restaurando todo. Vale. Vale, parece un inventario del material que les ha llegado, ¿no? Te conectamos con terapeutas licenciados a demanda. Estamos aquí para escuchar cuando tú más lo necesites. Terapia personalizada con terapeutas licenciados. Roberta Williams. Tal vez estoy tratando de centrarme en el lado positivo con Nat. Por lo menos pagan bien el pago del aislamiento. Solo es como si sintiera que todavía estuviera reteniéndola. Se refiere a Natalia, a Kusenko, la que tenemos al lado. La que se quejaba de que no le daban acceso a la inteligencia artificial de la estación. Está aquí en este trabajo de mierda porque es el único que yo he podido conseguir. Y ella podría estar en algún lugar mucho mejor. ¿Son pareja? ¿Puede ser? Vale, tengo que hacer esta tarea anual ahora. Gracias por tu tiempo, y Penny, gracias por usar a Ori. Adiós, Roberta. Vale. Tu terapeuta licenciado de Ori fue hoy, Penny ha sido... Vale, es como una especie de terapia online, por así decir. Mensaje con Cliff. Cliff es el... o Clive, bueno, es el... la figura amarilla, menos mal que van a tener código de colores. Que era el... ah, no recuerdo cuál era su... su tal... su cargo. Control de calidad del inventario anual y día de recuento. Estaban haciendo inventario, entonces, ahora. Estoy en ello. Estoy tratando de acabar antes de la fiesta del día de la adolescencia de mañana para poder tener la conciencia tranquila. Lo entiendo, la celebración de mañana requerirá toda tu atención. ¿Crees que la administradora le importará si no sé qué? No hay problema. Dos mentes mejor que una. No he recuperado. Vale. Bueno, parece que estaban haciendo inventario, que la fiesta es mañana. Ok. Revisar escritorio. El escritorio no varía, ¿no? Siempre es lo mismo. Vale, bueno, ya veis que hay fallos también aquí, ¿eh? Fallos en la reconstrucción de recuerdos, incluso de datos grabados. Por eso tiene toda la pinta de que la inteligencia de la base estaba fallando. Next year. Nah. I'm gonna quit. Stop. What? They don't even give me access to the system. Es que estoy viendo que no sé qué tiene, o sea, no sé si tiene algo que ver el icono que lleva cada uno detrás es por su quiero decir, por su tipo de cargo o algo así. Parece que sí, ¿no? Que cada personaje va a tener su propio
el logo o algo así, parece. Quizá los otros iconos, el icono verde y el icono amarillo, este grandotes, sean cosas que suceden en otra zona, a lo mejor, no sé. Oh yeah, no problem. I mean, you know how much I love completely mindless busy work? Kid, don't start. We don't even know if we're getting renewed yet. We're getting renewed. Okay. So if you're so sure, no sé si podemos interactuar con algo más, porque no sé qué más. Quiero decir, ella, Natalie coge algo con lo que podamos interactuar. I mean, are you kidding me? Oh, do you really need direct access to Odin? It's the principle of the thing. I mean, what if they were like, hey Bert, your job's mechanical engineer, but you know, don't touch anything under the hood. Sí, la verdad es que ser el especialista de red y no tener acceso a Odin es un poco inquietante, raro, ¿no? Sí. You're a good engineer. You're totally gonna waste up here. Why don't you say? Vale, vamos a adelantar hasta esta última interrogación a ver si es algo que haya aquí. Vale, aparece la cruz está azul. Vale, creo que se refieren a allí. O sea, a cosas que pasan en otra zona. Aquí creo que no podemos interactuar con nada más. Me refiero aquí, con este grupito. No, hay una whole part of the networking module I can't even get into. People, everything on this station is VT's property. También supongo que Natalia, durante tiempo que estuvo aquí, sí tenía acceso a Odin, ¿no? Y que ha sido algo repentino. Y esta pues sigue las órdenes y punto. ¿Cuál era el cargo de Cliff? De Clive, especialista de operaciones. Vale, ok. Vamos a volver al principio. Y lo que voy a hacer es, en vez de quedarme con ellas dos, vamos a seguir a... A St. James. A ver a dónde va ella y que si podemos interactuar con algo en su camino. Va a la oficina, vale. A la oficina del jefe de operaciones, ¿no? Bueno, del... Está guay, tío, hablar... Hablar, o sea, ver un poco... Vale, vamos a pausar un momento porque estamos en escenario nuevo. Quiero verlo un poco antes de escuchar la conversación de ellos. Pero parece que van a ser eso, ¿no? Va a ser como secciones un poco grandes en las que vamos a ver situaciones en las que podemos ver mil y un puntos de vista. No sé, me parece interesante. Artistas emergentes, exposición anual. 15 de septiembre del 87. Y este es el cuarto de él, ¿no? De Cliff. La oficina del especialista en operaciones. Estación lunar Zenith de Venturis, exterior. Bonito. Vale, esto da a la nada. Cerrar. Cerrar contra ventana, supongo que se refiere, ¿o qué? Sí, nada, vamos a dejarlas abiertas. Recoger. ¿Podemos ver algo? Ah, mira. Quiero decir, suponía que era un premio o algo así, a ver si tenía un porqué. El ascenso de la humanidad. Escultora. Obra original. Venturis Corporation. Son esculturas, sin más. Tierra, Tacoma, Luna. Vale, una plantita. Estos dos van a charlar. Hilton, que es universidad o algo así. ¿Dónde fue este hombre? ¿Dónde estudió? Reciclaje, estatuilla. Abstracción de Tacoma. Jolín, le va la... Bueno, claro, viendo el nave en vuelo. Viendo el este, quiero decir, el póster este de arte, de una exposición de arte, pues parece que al amigo Clive o Cliff le gusta. Vale, gente, perdonar, pero ordenador colgado, algo que me temo que cada vez va a pasar más y más. Y yo pensaba que con este juego no me iba a pasar, pero ahí lo veis. Ordenador colgado, esperemos que pase lo menos posible, así que cuanto antes sigamos, mejor. Vale, lo que he visto es que, bueno, como el juego he tenido que volver a leer lo que leímos en el libro de... en el libro o en el menú del otro personaje de allí, porque no guardó hasta aquí, o sea, guardó este punto, pero no que habíamos visto lo que habíamos visto, ¿vale? Entonces, claro, lo que he visto es que, claro, cada icono de la línea temporal, el verde, el amarillo, el naranja, cuando aparece ahí es porque ese personaje despliega su menú y entonces tú tienes acceso a él
para ver sus cosas, ¿no? Como nosotros tenemos acceso al nuestro para ver nuestras cosas, que por cierto, tampoco lo he visto, pero he visto que si, claro, si quito esto y activo esto, podemos ver otras cosas aquí. Entonces vamos a echar un vistazo a lo nuestro primero. Venturis Technology, oferta contractual aceptada, términos de confidencialidad aceptado, actualización de acceso. Vale, son los pasos hasta venir aquí, ¿no? Tripulación de la estación de transferencia lunar Tacoma evacuada. El subcontratista deberá embarcarse en Tacoma, es nuestra misión. Proceder a los puntos de acceso de datos de cada sección habitable y transferir los datos de IA de la estación a la nave del subcontratista, que es lo que estamos haciendo con nuestro diario que dejamos enganchado allí descargando algo, ¿no? Que supongo que cuando terminemos de hacerlo todo, lo deberíamos insertar en la caja esa, en la zona con cajas que vimos en nuestra nave, ¿no? Parece. Recupere la red de procesamiento central de la IA, devuelva la IA intacta a Venturis. Ah, vale, lo que estoy haciendo es descargarme toda la IA y nos la llevaremos en aquella, en nuestra nave, guardándola en esa caja, ¿no? Que ponía, claro, ponía que ahí dentro había como una simulación, a lo mejor es un entorno para que la IA, para aguantar la IA funcionando hasta que llegue a pues no sé, a la Tierra o a donde quiera Venturis que la llevemos. Puede ser. Pero claro, llevamos una IA que tiene pinta la tal Odín, que algo falla, algo no va bien. Pero bueno, el subcontratista se compromete a proporcionar el hardware de transferencia de datos y la nave de transporte. El subcontratista verifica que la nave de transporte es capaz de soportar la inteligencia artificial de clase obsidiana. Claro, en esa caja, donde se oía el ruido como de respiración y demás, es donde metemos a Odín, que es una inteligencia artificial de clase obsidiana, vale. Un representante de Venturis, de Venturis estará en contacto remotamente. Lista de la tripulación. Y aquí tenemos a toda la gente que estamos empezando a conocer, ¿no? Punto de función de la estación. Punto de transferencia de cargamento entre la superficie terrestre y la estación lunar Zenit. Ah, vale, es como un punto de paso entre la Luna y la Tierra, vale. Entrega el cargamento. Entrega del cargamento manejada por el dron automatizado. Responsabilidades de la tripulación. Supervisar el tránsito seguro del cargamento a su paso por aquí. Vale, tenemos a St. James, el especialista en operaciones, Natalie. O sea, el que nos falta por conocer es a la médico y al botánico. Vale. St. James, administradora, operaciones. Esta es la que se quejaba, ¿no? La que por ahora pone más quejas al tema. No sé si serán pareja estas dos o solo amigas. La médico. Ok, Hasmadi y el botánico. Vale. Ok. Vale, y me quedaba por ver. ¿Y esto qué es? Como una especie de mapa, entonces. Vale, me dice dónde estoy. Y no sé si en algún momento nos marcará alguna otra cosa más. ¿O será para guiarnos hacia donde queramos ir cada vez? Ni idea. Vale, pues esto visto. Vale, lo habíamos dejado. Bueno, se había cortado cuando estaba mirando lo del arte por aquí. Pero no lo había visto todo. Té. Está bebiendo un maravilloso té. Y esto es un frasco de vitaminas o... Sí. Vitaminas. Hilton University parece, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? Activar estación de trabajo. ¿Puedo cotillear su ordenador? Mantén el botón derecho del ratón para mirar más de cerca. Pero ¿y esto qué es? Si le doy. Mensaje patrocinado, el cinturón Venturis, empleados y contratistas actuales. Inviertan ahora, doble lealtad cuando los clientes alquilen su bungalow orbital, contraer, a partir del 2088. Sí, es la publicidad que vimos cuando veníamos, ¿no? De. Para sus propios. O sea, para los propios. Sí, lo diré. Trabajadores y demás, pues les vende, ¿no? Cosas de la corporación. ¿De dónde es esta bandera, tío? Veo Londres, pero no sé qué quiere decir la... Ah, bueno, claro, qué idiota soy, no me había fijado. Es la bandera europea con una mega estrella en medio. Sí, sí, claro. Es ciudadanía... No sé. No lo sé qué quiere decir eso. No lo sé. ¿Es una especie de unión europea y rusa o...? No sé, una mezcla aquí inquietante. Vale. ¿Esto qué es? Mensajes. Cuenta de relaciones con contratistas de Venturis.
Solicitud de transferencia del equipo de operaciones del cinturón. Será un honor unirme al equipo. Estimado contratista Siddiq, hemos recibido su consulta acerca de su solicitud para el puesto de coordinador de ofertas de multipropiedades asociados, para ponerse a vender los bungalows estos míticos. Como indicamos en nuestro mensaje anterior, sus materiales se están revisando y le consideraremos para este puesto junto con otros solicitantes. Nos pondremos en contacto con usted para informarle de cualquier novedad. Vamos, que buscaba cambiar de este puesto por otro, ¿no? Parece. Cuenta de relaciones con contratistas, mando orbital, vale. ¿Y esto qué es? Notas personales, llamar a mamá, cumpleaños de St. James, de EV St. James, dentro de poco, taquilla del gimnasio, su contraseña supongo, o el número de la taquilla sin más, 1407, enviar solicitud a St. James para comida de gato especial, no saltarse el gimnasio, buscar tutorial RA de decoración de tartas, vale. Vale, esto supongo que da igual que lo dejes abierto, que no para la interactuación de ellos, imagino. Por ahora lo voy a dejar abierto. Vale, vamos a seguir, aunque cuando hemos llegado él está hablando, él está contando sus cosas, entonces bueno, voy a ver qué hablan ellos dos y luego quiero ver solo su escena desde el principio, su escena completa empezando desde aquí. Pero continuemos desde aquí, va. Sí, creo que está hablando por teléfono él. An old friend from my carnival days. Consorting with the enemy? Worry not, mon capitaine. I am nothing if not discreet. Are you gonna miss me, Clive? If VT kicks one of us off of this pinwheel. Parece que en el ambiente está el que no ninguno está renovado, ¿no? After ending your contract would be my letter of resignation. Oh, so you think I'm the one who's getting shit canned? I mean, considering how indispensable I am, naturally. Evie, can you get back to cargo? On my way. May I? Yeah, come on. So do you suppose there's good news? That'd be nice for a change. Pues no, es una queja, o sea que. Vale, paremos. Sabemos lo que va a pasar aquí. Por lo que he visto, parece que estos dos. Uy, perdón, que acabo de meterle un viaje al micro. Parece que el amigo Cliff y St. James. Amistad, tonteo, quizá pareja, no lo sé. Y parece que vuela en el ambiente el tema de que Venturis no ha renovado a nadie y que puede que despida a cualquiera, y que la idea de Cliff buscando otro puesto y demás no se lo ha dicho a ella, parece, ¿no? Parece, porque bueno, sería un momento para preguntarle sobre, ¿no? Si esta tiene miedo de que a lo mejor la echen a ella o de si van a echar a alguien, sería un buen momento para decir, oye, qué tal va tu solicitud en el otro tema y demás. En fin, vale, vamos a volver atrás de nuevo. Y lo que voy a hacer es empezar con él. Vamos a empezar con Cliff. A ver qué es lo que está haciendo Cliff desde el principio de la secuencia. Perdón. Aquí. Bueno, espera. Está hablando con Jerm ya directamente, pero podemos leer su de estos directamente. Está hablando con este tipo, ¿no? Llamada externa con Jermaine Burgess de Carnival Cruise. Vale, Carnival Cruise suena a crucero, claro. A lo mejor él trabajaba en algo de cruceros espaciales o algo así. A ver, ¿se puede restaurar toda la información? Sindicato de Trabajadores Orbitales, mensaje del sindicato, recuerde sus derechos. El 29 de febrero de 2080 fue el día programado para ser el último en que las instalaciones orbitales comerciales e industriales serían operadas por tripulantes humanos. Pues de eso hace 7 años, 8 años ya. Histórico acuerdo de supervisión humana, frenar la obsolescencia de estos valientes trabajadores ante el avance de la automatización. Para ser el último en que las instalaciones orbitales comerciales e industriales serían operadas por tripulantes humanos. Vale, es su derecho legal celebrar este acontecimiento trascendental el último día de febrero de cada año. Claro, el 29 de febrero, independientemente de las exigencias de su empresa. Denuncie cualquier intento de supresión de los trabajadores a su representante local. Vale, vale, vale. En nombre de todos sus compañeros del sindicato, feliz día. Vale, lo que celebran, la fiesta de la obsolescencia, la celebran en plan porque parece que en el 80, o sea, hace 8 años, teóricamente iba a ser el último día en el que los humanos trabajaran en el espacio y fueran sustituidos por inteligencias artificiales o por androides o robots, supongo. Eso debió de echarse atrás gracias a sindicatos, a protestas y demás. Y entonces, desde entonces, pues se celebra el último día de febrero esto, ¿no? La fiesta esta que se celebra mañana en los recuerdos que estamos viendo, ¿no? Parece. Ok, vale, vale. Poco a poco nos vamos enterando un poquito del mundo, ¿no? De qué nos van contando. Y esto lo hace muy bien, tío, porque es lo que os digo, en Go Home
no era exactamente igual, pero era lo mismo. Poco a poco te ibas enterando de un universo, de unas historias mucho más grandes, simplemente viendo detallitos, leyendo cosas. Vale, guía para el escalador social inspirado. No hay necesidad de que el lugar de trabajo sea aburrido como una morgue, aparte de funerarias. Haz que la levedad sea parte de tu jornada laboral. Las referencias compartidas pueden descubrir qué películas y series de televisión están divirtiendo en la oficina, y así es como se hacen amigos. Sí, parece una, bueno, unas recomendaciones, ¿no? Para encajar en el trabajo, por así decir. Para que las cosas sean casuales y granjearte el cariño de tus superiores, para pelotear también. Refiérete a ellos con calificativos divertidos e informales, que no sean jefe. Calificativos memorables como líder sin miedo, patrón o gran cajuna. En fin, un poco exagerado eso, pero vale. A sus órdenes, mi capitán. Siempre tiene que haber alguien, ya sabes a quién me refiero, que se olvida de traer la comida casi todos los días y acaba comprándose el filete de la cafetería, en la oficina. Vale, sí, parece un libro de peloteo. Y esta es la llamada que está teniendo ahora, creo. Vale, otra zona que no, otro trozo que no se puede recuperar, lo mismo que nos pasó con la otra chica, con la ingeniera de del otro lado, del donde el inventario, ¿vale? Pues nada, sigamos. Quiero salir de esto y seguir escuchando tu conversación. Hello. Oh, we're about to be expected. Yeah, we haven't heard who's staying on yet, and you know, it can be a tense time, as you know. But how are things at Carnival? I trust you got back to Terra Firma safely. No, you're already headed back out towards Jupiter. Why? I thought that. Oh yes, come on in, love. So are you rounding Sol then? That's tremendous. 8 months. Germ, I must leave now. Yeah, ring me again before the Resplendence leaves Earth space, won't you? Ta-ta. Vale. Sorry about that. Vale, el amigo. Parece que él trabajaba antes, lo dicho, ¿no? En ese crucero o así. El amigo Cliff me parece un, no sé. Por ahora no me convence mucho, pero bueno, nos vuelve a confirmar lo dicho, que todo parece que se basa en que ahora mismo en el ambiente hay el quién va a ser renovado y quién no por Venturis. Vale, aquí lo hemos visto todo, hemos visto su equipo. Ok, vale, vamos a cotillear un poco. Voy a rebobinar todo hasta abajo, hasta atrás. Vale, Cliff venía. Esto es que. Ah, esto es que salgo de la zona de acción del recuerdo, vale. Vale, y por ahí debe estar su camarote, que no lo voy a ver ahora, porque quiero ver primero toda la secuencia, ¿no? Y esto en principio se supone que entonces es como una taquilla de cada uno, ¿no? Un correo o algo así. Fiesta de... sí, un recordatorio de la fiesta que hay el día de la adolescencia. A las 7 en el comedor de Cliff. Vale. Jolín. La amiga Natalia tiene un montón de papeleo aquí, no sé. Venturis Technologies. Tu aventura a las estrellas, el cinturón de Venturis. Imagina un pequeño trocito de cielo, todo para ti. Sí, son los estos de venta de sus bungalows espaciales y demás. Vale, vestuario, supongo, gimnasio, y ahí tenemos al botánico, supongo. La que no tengo localizada es a la médico. Pero vale, vamos a ver aquí qué hace nuestro amigo el botánico en el gimnasio. Tipo transcurrido. Perfil de no tripulante detectado. Vale, no, dejémoslo abierto. A saber qué cosas hemos cotillado y qué no. Alguien triste, si hace mucho ejercicio, pues se vuelve alguien feliz. Me parece muy bien. Vale, vestuarios. Andrew Dagiaf. Perfil no detectado. Sí, supongo que si no se pone alguien encima de ellos, no vamos a detectar nada. ¿Esto qué es? Ah, es un saco. Uy, qué guay, puedo hacer. Joder, Amy, estás en forma. Pesas, buenas vistas. ¿Puedo coger una pesa? Vale. Vale, pues vamos a ver qué hace él en esta secuencia. Ah, amigo, vale. Directamente podemos ya ver su menú.
por así decir. Ah, está llamado, está hablando con alguien. Nicolás Daguia Figueroa. Es su familia, es familia suya, ¿no? Su hijo o algo así. Figueroa. Figueroa no era... ¿Cuál era el apellido del artista que había hecho las esculturas del otro tipo que tenía Cliff en su despacho? ¿No era Figueroa? No estoy seguro. A ver, ¿qué tenemos por aquí de información? No recuperado, y aquí... Mensaje externo con Mark Figueroa. Hola Mark, este es el artículo que te comenté la última vez que estábamos hablando de finanzas. Échale un vistazo, siento ser tan deprimente, te quiero. Márquez. No, este es Nicolás, vale. Los 5 mitos de la lealtad del consumidor. Semanario de consejos financieros. La moneda real es más estable que la lealtad del consumidor. Bla, 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 bla. La lealtad nunca merece la pena. Ok. La llamada, y si no quiero ver la llamada y quiero ver otra cosa. Ah, no recuperado también, vale. Esto de no recuperado, lo he dicho, no sé si es para siempre o es que depende del momento en que lo mires. No estoy seguro. Vale, escuchemos la llamada de aquí el colega. Salgamos. Nicholas, I know that you... Yeah, I know. Both you and your father would like me home sooner, but... Listen, you have your heart set on Amazon, don't you? Okay. And there's no way we're gonna have enough customer loyalty between your dad and I for a full ride by the time you start school. Not at this rate. So, we're just gonna have to pay some of that tuition out of pocket. Yeah, just one more year. And I'm pretty sure I'll get it. Parece que a él le interesaría mucho continuar aquí, ¿eh? What? No, it's not dangerous. What do you mean dangerous? Radiation shielding is pretty much 100% on a station like this, so there's no... Que por cierto, sigue en el aire el tema de que recordar que en principio la gente de aquí fue evacuada, que la inteligencia artificial falló. Entonces, bueno, quizá el tema de la historia de que no saben a quién renovar o si van a renovar a todos o a ninguno o lo que fuera. Claro, hay muchas cosas ahí. O sea, puede ser que hayan tenido que evacuar a todos por un fallo humano, lo cual les echaría la culpa y apoyaría el cambiar, no tener tripulación humana. Y personajes como por ejemplo él, este que estamos viendo, parece que están bastante necesitados de no perder un trabajo como este. No sé, mucho, mucho que pensar. Well, yeah. Well, it might have been manufactured 30 años hace que se fabricó esta estación. Ey, mira, ahí viene. Creo que es la médico, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, vamos a seguir centrados en él por ahora. Sí, parece que está haciendo otra llamada a su aire. Ah, mira, va a pasarle a la doctora, ¿no? Para tranquilizarle. Está chulo esto, tío. Es su hijo, ¿vale? Vale, dame un segundo. Ahora que ha dicho que es su hijo, aprovechando que aquellos también se han ido, quiero mirar una cosa. Es que no estoy seguro. Las obras de arte que había aquí... Las obras de arte que había aquí... No, es Fernández. Vale, perdón, perdón, perdón. Me estaba yo liando. No sé por qué. Pensé que... Como me sonaba un apellido latino, digo, igual. Pero no, no. No, you said you wanted... Well, I didn't... I'm sorry, hold on. ¿Qué pasa? Now, Nicholas. Nicholas? Hello? Qué raro. Qué raro, ¿no? A ver, entiendo. Entiendo que la coña de... Mira, tengo aquí a la doctora. ¿Quieres que ella te tranquilice? Porque de repente lo corta todo tan... Bueno, no, a lo mejor no es nada serio tampoco. ¿Yo les atravieso, por cierto? Sí. Vale. Es que estoy separándome de ellos en plan... Teens, ¿eh? Almost done with high school. Almost. Sí, supongo que le daría vergüenza, sin más, al hijo, ¿no? Is there anything we should be worried about with another year out here, health-wise? Radiation, bone density? Oh no. We spend almost all of our time in Earth gravity, and radiation shielding on a station like this is basically 100%. See, that's what I told him. Okay, thanks, Sarah. Nothing to worry about. Uy, ella está hablando con Odín. Vale, voy a seguirle a él a ver a dónde termina. Vale, termina aquí. Parece que la doctora está hablando con Odín.
que en principio todo es seguro, pero sabemos que los evacuaron, así que algo malo pasó. No sé, me está interesando, tío. Vale, rebobinemos. Y vamos a verla a ella. Vamos a ver a la doctora, que empezamos en el vestuario, creo. Empezamos en el vestuario, así que voy a entrar por este lado. Vale. Y bueno, al final parece que la tripulación que se encarga de la estación son solo estos seis personajes. Vale. Abrir la puerta de Roberta Williams. Mola este póster, tío. Herramientas orbitales. Bueno, queda claro que Roberta Williams y Natalia probablemente sean pareja con un póster como este, ¿no? Supongo, vamos. Gel de baño. Barrita nutritiva. Otra barrita nutritiva. Champú, bueno, lo típico, ¿no? Una gorra. Tacoma. Oye, está chula la gorra, ¿eh? Está bastante chula. Vale, la taquilla de la jefa. Está la taquilla de la jefa abierta. Bueno, vale. Un poco raro, pero ok. Y parece que tenía cosas puestas que ya no están, ¿no? Cosas pegadas que ya no están pegadas. Haré ejercicio cuando ya haré ejercicio cuando esté muerta. Vale, Natalia, parece que le va más lo de sentarse delante de un ordenador. Ey, 1407, me acuerdo. Que lo leímos en tu... Sí. A ver. Estadísticas de no sé qué de la universidad. Vale, supongo que son... Sí, el pico de... Lo mejor que... El cómo estaba cuando iba a la universidad, ¿no? Cuando iba a Hilton. Que ahí lo veis con la H esa. O sea, pesaba 88 kilos. Sí, lo que quiere conseguir, ¿no? Volver a estar como estuvo en la universidad en su día. Y esta es una foto de él en la universidad. Y aquí tenemos... ¿Chicle de coco y limón? ¿En serio? Bueno. Una llave. ¿Una llave de qué? Bank... Drawer. ¿Cómo traduces bank drawer? No sé qué es eso. Bank drawer. No sé. No me deja quedarme con ello, o sea que... Agua... Es que quería dejar las cosas más o menos colocadas, pero... En principio da igual, tampoco, no hace falta, pero... Peine... Vale. Ok, pues esto visto... Esta es la del botánico. Que tiene... No sé de qué es esa toalla. Lo mismo, cosas pegadas que ya no están pegadas. Y aunque supongo que la abrirás ahora, amiga Sare. Ah, vale. No sé si la abrirás ahora, pero yo no puedo abrirla, ok. Por ahora al menos. Los sonidos relajantes de Radio Venturis. What? Vale. Y está... Ah, vale, está con Odín. Está como hablando ya con Odín. Venga, vamos a escuchar. Espera. Voy a fijarme un momento. Joder, vas muy deprisa, nena. Vale, 3, 1, 3, 1, 5. No, me falta un número, creo. 1, 3, 1, 5. 0, 0. Vale. 0, 3, 1, 5. 3, 1, 5. Vale. Olim. ¿En serio? ¿Quiere ponerse megaculturista total? Bueno. Ok. Sí, sí. Parece que le va el tema culturismo, ejercicio, fitness total. Hombre, un poco de... Quiero decir, a mí, por ejemplo, una... Chica atlética no me disgusta ni mucho menos, pero no os creáis que a mí me llama mucho el tema de cuerpos femeninos así, pero bueno, como todo, ¿no? Para todo hay gustos. Y esto es... Barritas nutritivas, vale, ok. Bueno, vamos a cotillar a la pobre Sare mientras se cambia.
¿Qué le está contando Orin? I have learned a great deal. Really? Like what? Very early in my source's cognitive record, I recall an intense period of personal growth. I was tasked with internalizing the behavioral idiosyncrasies of an individual to which my operator was emotionally attached. Huh. I expanded my capabilities to faithfully recreate her procedural reasoning, vocal attributes, and other qualities. Odín me da muy mal rollo, ¿eh? I gave my operator precisely what was asked of me. A perfect emulation of the target personality, accurate in every detail. Wow. To my befuddlement, he did not react in a positive way. Our relationship began to deteriorate irreparably. We never again spoke personally in the manner I had become accustomed to. Man, your stories aren't usually such downers. Gonna get cancer. ¿Me quieres decir que Odín está como deprimido? La posible marcha. You mean me? Or... Hostia, claro. Eso no lo había pensado. Que ya no digo que una inteligencia artificial se pueda deprimir, pueda estar triste, sino claro, no sé cuánto tiempo llevan trabajando ellos aquí, la inteligencia artificial con estas personas, quiero decir. Claro, a él o a ella, bueno, en este caso a él, a Odín, también le influye el tema de que, claro, sus compañeros de trabajo se vayan o... no sé. Supongo que aquí nada más, ¿no? Que contar. Ahí, quieto, parado. Aquí queríamos llegar. A ver. Juego de Cero, una novela del agente Robertson por Edmund Trank, página 44 de Tropocientas Mil. Juego de Cero, ¿estás seguro? Dice su Tiny, su inteligencia artificial personal, ¿no? Nunca he estado tan seguro. Alrededor del torbellino gira la bola diminuta, el punto de apoyo en el que descansa toda la misión. Está en un casino, vale. No va más, no hay más apuestas, no hay más oportunidades, solo esta. Los cálculos de probabilidades de Tiny varían en la RA de Robertson. Apaga eso, dice ella por lo bajo. No me hace falta. 13. La bola cae en el 13. Las fichas de los jugadores son rastrilladas por los imanes de la mesa. Robertson se aparta de la mesa de la ruleta y sus botas magnéticas se desenganchan. La contraseña ha sido confirmada. Ella está flotando a través del casino orbital a un paso medio. A un paso medido, perdón. Las escamas doradas de los vestidos de las mujeres flotan con sus cuerpos en la microgravedad, brillando como árboles de Navidad en un metal precioso. La tierra brilla en un azul intenso a través de las ventanas del casino. Su Tiny habla en la RA. Supongo que eso significa que tú y la plataforma IA tenéis un acuerdo. Estamos un paso más cerca de presenciar la mayor puntuación que la baja órbita terrestre haya visto jamás. Vale, una novela. ¿Qué más tienes por aquí? Mensaje con Natalia Kurosenko. Aquí tienes sus datos de contacto si los quieres. Adiós. Nuevo contacto añadido. Clue Dog. Hassan M. Puerto Libre Orbital de Tánger. Órbita terrestre. Vale, parece que Natalia le da un contacto de alguien. Ok, contacto nuevo en plan pareja, para conocerse como colegas, o no lo sé, ya lo veremos. Mensajes con Odín. Odín, ¿cuál es mi maldito número de la taquilla del gimnasio? 0315, bueno, en vez de verlo aquí nosotros lo vimos en directo. Ah, claro, es verdad, perdona que te moleste, no importa. Vale. Y aquí que tenemos, mensaje de la estación con Natalia Kurosenko. A ver, hay un montón de gente, hackers, hippies, tíos que defienden los derechos de la IA, sí. Quiero decir, Tánger mola. Vale, el contacto que le pasó es alguien rollo reivindicativo que defiende los derechos de las inteligencias artificiales. Vale, tengo ahí un amigo y seguro que te gustará. Mi amigo, el Cluidog este, tiene un jardín de bonsáis de gravedad cero. Eso suena bastante guay. ¿Cómo se llama? Cluidog. Bueno, su nombre real es Hassan, pero tal vez si no te renuevan y si le visitas de camino a casa, lo pensaré. Vale, sería como pensar en un sitio nuevo donde trabajar, ¿no? Parece. Vale, mira, y de ella lo hemos podido leer todo. Ok. Nicholas. Hello. Teens, huh? Yeah. Vale, en principio lo hemos visto todo, ¿no? Quiero decir, todas las interrogaciones las hemos visto. Ahora es cuando le cuenta esto, que ya lo vimos. Okay. Thanks, Sarah. Ahora vuelve a preguntarle a Odín o algo así, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Por la tristeza de Odín y tal. Y de esto hace 4 días. Vale, o sea que el panorama estaba así hace 4 días. Vale. Ok.
Pues, gente, yo creo que voy a darme... No sé... Mantener el espacio para reiniciar. Vale, vamos a mantener el espacio un momento. Vale, en principio hemos visto todo lo que había que ver en esta situación. Voy a cotillear un poco toda la zona antes de terminar. Esto es lo que no sé qué es. Sonidos relajantes de Radio Venus. Pero ¿por qué sale así? Quiero decir, rollo holográfico. Ni idea. Las duchas. Vale, si vuelvo a entrar, me marca que he visto... Vale. Vale, supongo que nos vamos a ir encontrando situaciones como esta, entornos como esto, con grabaciones en las que vamos a tener que ver los puntos esos para ir recuperando datos, supongo, ¿no? Pero mientras yo voy a cotillear... Joder, cómo mola. Tía, no me... Pulsa espacio para recuperar los datos de la... ¿What? O sea, ¿cargas otra secuencia diferente? ¿O qué? Vale, vale, no quiero cargar esta todavía. Entonces, iba a decir que menudo sitio para ducharse, tío. Datos de recuperación capturado hace 4 meses. O sea, lo que vamos a ver aquí, pero ya será mañana, es de hace 4 meses. Digo que aquí, joder, aquí no me importaría ducharme en absoluto, ¿eh? Madre de Dios, cómo mola. Bueno, igual la ducha está un poco irregular, pero vale. Vale, bueno, tenemos un dato aquí para recuperar, que es alguien duchándose, pero lo vamos a ver mañana, gente. Curioso. Curioso la forma de jugar y, no sé, interesante, interesante. Yo creo que me lo voy a pasar bien. Nos lo vamos a pasar bien, si queréis, cotillando qué pasó aquí en la estación Tacoma. Mil millones de gracias, gente, por haber estado por ahí. Sed buenos, nos vemos por los vídeos.